El número 21 del Paseo de Gracia de Barcelona acogerá la nueva oficina de la Junta de Andalucía en Cataluña. El presidente del Ejecutivo de la Comunidad, Juanma Moreno, ha realizado este viernes una visita a dicho espacio, donde ha anunciado que la exdiputada en el Parlamento Esperanza García. Ha sido designada como delegada de la Junta en Cataluña. Y queríamos tener una oficina en Cataluña por muchas razones. ¿no? La primera de ellas es porque el 50% de los catalanes, que, digamos, perdón, de los andaluces que viven fuera de Andalucía, precisamente están aquí, están en Cataluña. Desde hace ya mucho tiempo también, las propias entidades, colectivos, plataformas, casas regionales nos pedían tener un vínculo mucho más estrecho entre Andalucía, el Gobierno de Andalucía y sus propias eh, entidades. A esta vinculación social, Moreno ha añadido el lazo económico entre ambas autonomías, señalando que en el conjunto nacional, Cataluña se presenta como la segunda comunidad en PIB, siendo Andalucía la tercera. Creo que podemos mejorar las relaciones que tenemos desde el punto de vista eh, comercial, podemos mejorar las relaciones que tenemos desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista social y en definitiva queremos eh, trabajar junto con Cataluña, junto con, con todos los catalanes para que Andalucía y Cataluña, Cataluña y Andalucía pues puedan favorecerse de sinergias que pueden ser comunes. Para concluir... El presidente de la Junta ha incidido en la voluntad de atender, asesorar e impulsar la cultura andaluza en Cataluña y también hacer que empresarios de ambas autonomías tengan la posibilidad de invertir en ambos territorios.